waiting here for you to call me, for you to tell me that everything's a big mistake. And in my heart, I miss you so much. I'm missing your touch. And the bed that used to be so warm, I'm so sorry now for the pain I've caused to you. Won't you please forgive? I'm a wreck. Oh, oh, my baby, I'm sorry. Grazie. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿de dónde vienes? De Alicante. De Alicante, muy bien. Rocío, eres una bambina, ¿eh? Es pequeña. Sí, una bambina, sí. Sí, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Ves? Yo ya estuve aquí. Estuve en 2017 en La Voz Kids. Estuve con Antonio. Ah, y... pues entonces ya estuviste con él. Sí, qué interesante. Estuve con él. ¿No llegaste a la final con él? Llegué hasta la final, sí. Pero no al finalísimo, digamos. Finalísimo no. Lo que puedes conseguir quizás conmigo, ¿no? ¡Oh! Antonio, no estudia. No, pero hay una cosa que es, y es importante que destaquemos, ¿eh? A pesar del paso de los años, yo sigo estando muy bien del oído, ¿eh? Porque he oído lo mismo, he escuchado lo mismo y sobre todo he sentido lo mismo que sentí cuando te di la vuelta por primera vez. ¿Sabes qué? Lo más emocionante de todo es tenerte de vuelta aquí. Gracias por volver. Y bueno, ya sabes, no te lo tengo que decir, ya sabes que aquí tienes tu casa y ojalá que así lo elijas. Bueno, estoy en una posición igualmente malísima, ¿no? En la vida es muy lindo también conocer otras personas, ver todo también del punto de vista de una persona que es una mujer como tú, con la cual podemos compartir opiniones y canciones. Y este año voy a ser un poco más selectiva, le dije antes a mis pichas. Y picha. Aquí. Y pues entonces... al principio no sabía si darme la vuelta. Y en la canción, durante tu audición, has desafinado una vez y es ahí que yo apreté. Porque, mira, Rocío, hay muchísimas buenas cantantes al día de hoy. Cantan todos, como si fuera algo normal, como si fuera estar en una ducha, cantas bien, entonces te pones en televisión y ya voy a ganar la voz. No, no es así. La voz es hecha de emociones que llegan si algo sientes mientras cantas. Profundo fue lo que tú me dejaste, escuchando la emoción que yo escuché, la desafinación, el final, donde estaba todo con respiro, voz, timbre. A mí me ha fascinado y sería para mí una lástima perderte. Yo me voy con Laura. Te pregunto si por favor puedes estar en mi equipo. Ah, y una cosa más, disculpa. Yo también empecé a los 18 años en Italia y gané el Festival de San Remo cuando tenía tu edad. Entonces, me acuerdo muy bien. Un aplauso donde esa no, tipología donde no de tenga que estar. ¡Bravo! Temblar. No, no, qué bravos. No, no, no lo dije para el aplauso, que me interesa, no. Lo dije porque yo me acuerdo de cómo yo estaba sitio, a tu edad y me identifico mucho en ti. Y por eso
también deberías estar conmigo. Rocío, no sé, yo cuando tenía 18 años gané el campeonato de fútbol sala. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Ganamos el campeonato de fútbol sala de mi barrio y nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré porque son experiencias que no se olvidan nunca. Y... Rocío, mira, ya está, que si tú eres tan neutra y tan bonita como de donde eres y como eres, pues ya está, no y alguno de los dos, y alguno de los dos en el camino te quiere soltar, yo me comprometo aquí a trincarte a ti. Ah, uno más ahora. Rocío, aquí estamos un poco nerviosos, yo tengo las manos frías totales. A ver, yo me guío mucho por el corazón y desde el primer momento que supe que iba a volver y que ibas él. Sí, viene contigo, dale, dale. Yo de verdad dale que beso, mi corazón dale. Me dice que me quiero ir contigo. ¡Qué linda, por Dios!